Algunos animales tienen una condición muy marcada. Hay gente que les gusta y hay otras que les desagrada su forma. En ellos no existen medios tonos. Un ejemplo muy claro de ellos son los tlacuaches o zarigüeyas, que son marsupiales que viven solamente en América y son de los pocos de estos mamíferos que están fuera de Oceanía, que a la gente no les gustan. Alegan que su forma es muy parecida a la de un roedor, sobre todo por sus colas sin pelo, mientras que de este grupo existen varias especies. Ya hablamos del tlacuache común, pero no son los únicos y existe uno que es mucho más raro y con condiciones muy particulares que exhiben. Esas son las zarigüeyas acuáticas, por lo que te invito para que te suscribas y conozcas más animales que habitan en nuestro planeta. Estos mamíferos tienen una gran extensión desde el sur de México hasta Argentina, pero tienen una condición muy particular, ya que en una gran extensión de Brasil no están presentes. Esto se da porque se encuentran cercanos a los cuerpos de agua, como pantanos, ríos y lagos, estando presentes a una altura máxima de 1800 metros sobre el nivel del mar. Son marsupiales que comprenden a los del Nuevo Mundo, con 4 subespecies, siendo considerados fósiles vivientes, estando muy próximos a los antepasados de los mamíferos. Son de un tamaño pequeño, ya que estos llegan a medir 27 a 32 centímetros, con una cola con un promedio que llega de 36 a 42, por lo que este apéndice es mucho más alargado que su cuerpo, pesando unos 780 gramos. Su pelaje tiende a ser gris, con un marmoleo de manchas negruzcas más grandes, muy similar al color del chocolate, donde sus cabezas tienen un color más oscuro que su cuerpo. Algo particular es que sus cabezas tienen una línea horizontal arriba de sus ojos, mientras que sus maseteros tienen el mismo tono claro. Sus hocicos son alargados y finos, con una nariz muy amplia, sobre todo la piel que es característica en muchos animales. Tienen piezas dentales muy afiladas y con cánidos muy amplios. Sus orejas son semicirculares y carecen de pelo, pero esto es difícil de definir, ya que se combina con el color de su pelo en la cabeza. Sus cuerpos son delgados y con su cola sumamente alargada, de tono oscuro sin pelo. Sus extremidades están proporcionadas a su cuerpo. En las delanteras tienen una condición importante, ya que cuentan con 6 dígitos, con sus dedos alargados y sus puntas, o sea las falanges distales, son esféricas, mientras que sus patas traseras tienen 5 dedos, los cuales son alargados y uniformes. Estos tienen una membrana entre sus dígitos de las patas traseras, lo que les es de mucha ayuda para su vida acuática. En ningún dígito tienen garras visibles, aunque con esto tienen pequeñas uñas. Su dimorfismo sexual es muy complicado, ya que son muy similares, inclusive su tamaño. Además, ambos sexos cuentan con un marsupio, una condición única en esta especie de zarigüeyas y de muchos marsupiales, por lo que para sexarlos es necesario la manipulación y visualización de su aparato reproductivo. Son animales muy poco estudiados y se da por diferentes motivos. Para empezar, son raros, en conjunto de que tienden a ser solitarios, por lo que es difícil encontrar poblaciones para poder estudiarlos, sumado a que son nocturnos. Estos pasan las horas de luz dentro de madrigueras. Estas las hacen ellos cercanos a los cuerpos de agua. Al carecer de garras especializadas para estos, se ven beneficiados por la humedad de la tierra y les permite hacer túneles, los cuales miden 60 centímetros de profundidad y acumulan hojarasca en su dormitorio de 10 centímetros de diámetro, mientras que en la noche se les ve con mucha actividad en el agua. Estos llegan a nadar excelentemente. Debido a sus patas traseras, al estar palmeadas, les ayuda a impulsarse hacia adelante, sumado que su pelaje es denso y corto, repelente del agua, por lo que su piel no se moja y les permite estar mucho más tiempo nadando. Sus colas, a pesar de sus parientes más cercanos, no les sirve para sujetarse de los árboles. En su lugar, les ayuda a dirigir su nado. Con movimientos simétricos, distribuye adecuadamente su fuerza de empuje. De hecho, las madres tienen una adaptación especial para este evento, ya que es el marsupial más acuático que existe en el planeta, el cual llega hasta bucear por cortos periodos. Presentan territorios que son poco estudiados. Estos son de menos de 1 km², por lo general de 800 a 3000 metros, los cuales defienden de otros congéneres. Sus principales sentidos son el oído, el cual le permite reconocer diferentes sonidos con audacia. Presentan pelos táctiles muy grandes en su hocico. Esto les ayuda a detectar perturbaciones en el agua, además de ayudarles a medir el tamaño de los hoyos. Sus ojos tienen muy buena visión en la oscuridad y su olfato les es útil en la superficie.
Estos especímenes son carnívoros muy eficientes que buscan diferentes presas en el agua, llegando a tener una amplia variedad de peces, crustáceos, anfibios e inclusive aves y mamíferos en la tierra, pero por sus adaptaciones es mucho más fácil que se les escapen en este medio. Al tener sus patas delanteras con sus protuberancias esféricas, les permite tener un mejor tacto en el fondo y identificarlos. Una vez que capturan una presa, es llevada a la orilla para comerlos con mucha más calma. Ocasionalmente comen frutas y plantas acuáticas. Se desconoce mucho su reproducción, se le considera como poliéstrica, por lo que entran en celo en cualquier época del año, donde el macho se ve atraído por ellas por el efecto del aroma, y presentarán un cortejo donde se acercan y olisquean la región caudal. De ahí sigue la monta, para que el macho continúe con su vida solitaria. Se desconoce su periodo de gestación. En comparación a otros, este va de 19 a 24 días, dando a luz una camada de 1 a 3 crías, que nacen sin un desarrollo adecuado y son puestas en el marsupio de la madre que se encuentra en el vientre. Debido a sus hábitos acuáticos y su marsupio, tienen la facultad de cerrarlo mientras nadan con el fin de que no se ahoguen sus crías gracias a un fuerte anillo muscular. A los 22 días las crías ya les comienza a salir su pelaje, pasando 48 días en este lugar mientras son alimentados. Ya en el exterior duermen con su madre, aunque se desconoce su edad de independencia y su entrada a la madurez sexual. También se ignora su promedio de vida en estado silvestre, los cuales tienen muchos depredadores, y eso depende mucho de su región. En Sudamérica pueden ser anacondas, pero en general son aves rapaces, serpientes, cocodrilos y felinos. En cautiverio existe un reporte de una que vivió 2 años y medio en un zoológico, pero como no existe un punto de comparación, es difícil saber si se adaptan bien a este factor o su expectativa de vida es baja. A pesar de ser muy desconocidos y poco estudiados, estos en general se encuentran bajo el rango de preocupación menor. Su bajo estudio se da por lo raro que son, pero tienen ciertos problemas. Para empezar, la transformación de su hábitat y la contaminación del agua son un peligro, ya que se intoxican los peces que sirven de alimento, lo que provoca que ellos se envenenen. Además, la creación de presas provoca que los cuerpos de agua aumenten su profundidad y les cueste mucho más trabajo buscar su alimento. Su rol es la de depredador y con ello equilibrar las poblaciones acuáticas, además de ser un fósil viviente, permitiendo entender mejor a los antepasados de los mamíferos que jamás conocimos, pero que requiere de mucho más estudios. Un animal que su apariencia es muy particular y a varios podrá desagradar, pero recordando que es el único marsupial semiacuático del mundo, un animal con un desarrollo completamente diferente a otros del mundo y que aumenta la biodiversidad del planeta. Esas son las zarigüeyas acuáticas. ¡Atento todo el mundo! Aquí el sargento Marcus Phoenix para contarles que encontré un canal donde podrán descubrir mucha información acerca de animales llamado City Animal. ¿Qué estás esperando para suscribirte? ¡Suscríbete! Comparte los videos con tus amigos, con todos los que sigan llegando. No hagas que vaya ahí a patearte el trasero para obedecer mis órdenes. Y atención al objetivo. En la descripción encontrarás los canales de los muchachones de la Abadía Retro. Así que empiece la diversión, nene, porque va a ser mucho calor. ¡Qué detalle! Delta, fuera. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!